Hola, hola, estamos aquí con Age of Empires 2, aquí en el canal otra vez. Un día más en esta serie retro, ¿vale? De esta reedición del Age of Empires 2. Y bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Estábamos en el último vídeo aprendiendo a jugar. Aún con esta campaña, digamos, para aprender a jugar. Y bueno, estábamos con William Wallace. Habíamos hecho 5 misiones y en el último vídeo habíamos hecho las 2 últimas. Bueno, la 4 y la 5, ya me entendéis. Y la 5... La 5, me acuerdo que era bastante larga, la batalla de Starling era bastante larga. Que había que destruir una torre, sí. Y había que hacer varias cosas antes y repoblar la villa y tal, no sé. Bueno, pues vamos a seguir, ¿no? En la 6, Forge and Alliance. Pues vamos allá. Tras la batalla de Sterling, nuestros cofres vuelven a estar vacíos, por lo que necesitamos fortalecer nuevamente nuestra economía antes de dirigirnos al sur, a las tierras tomadas por los ingleses. Necesitamos construir un mercado y crear rutas de comercio con los pueblos de los clanes amigos. Una vieja leyenda local cuenta que hay 3 reliquias sagradas escondidas al sur de Sterling. Si obtuviéramos estos objetos... El ejército escocés ha obtenido varias victorias contra los ingleses. Las cosas empiezan a tener mejor cara. ¿Sabías que hay 3 opciones diferentes en el minimapa que está en la esquina inferior derecha de la pantalla? Si haces clic en los botones de la parte inferior derecha del minimapa, puedes hacer que muestre únicamente unidades militares o solo recursos y unidades de comercio. Sería bueno para la moral de nuestro ejército encontrar reliquias y guardarlas en nuestro monasterio. Una de las reliquias está cerca de tu centro urbano, un aliado tiene otra y los ingleses han capturado la tercera. Puedes recuperar una reliquia haciendo clic en un monje y luego con el botón secundario en la reliquia. Los monjes también tienen otras utilidades. Pueden curar a tus soldados heridos o a los de tus aliados. También pueden intentar convertir a los soldados enemigos para que se unan a tu ejército. Vale, ya tenemos. Muy bien, ya tienes una reliquia. Ponla a salvo en el monasterio haciendo clic con el botón secundario. Perfecto, lo ponemos en monasterio y vamos a ver. ¿Qué hacemos ahora? Perfecto, ahora tienes una reliquia protegida. Las reliquias que están a salvo en tu monasterio agregarán poco a poco oro a tus reservas. Es que decía que estaba en una aldea aliada. Una vez que has agotado los arbustos y animales, vamos a ir a buscarla. Las granjas se construyen como los edificios y deben ser reconstruidas periódicamente. Para obtener alimento de una granja, haz clic en un aldeano y luego con el botón secundario en una granja. Vale, joder, ¿dónde está? Ah, aquí. Creo. Vale, sí. A la ciudad de tu aliado. Entra para ver cómo le van las cosas. Las puertas de tu aliado se abren automáticamente para que pases. ¡Bienvenido! Si has venido por la reliquia, puedes encontrarla en la colina situada al noreste de nuestra ciudad. Es agradable tener aliados en el mapa. Tu aliado, el jugador amarillo, puede ayudarte a luchar contra el enemigo. También puedes negociar con tus aliados. Para negociar necesitarás construir un mercado. Bueno, pues... habrá que llevarla al monasterio otra vez. Y ya lo más complicado después es ir a por los ingleses. Vamos a ver, aquí.
Y tú, por ejemplo. Ahí. Es que me da problemas el juego. Vamos a ver. Tú vas. ¿A dónde? Porque los ingleses no sé dónde estarán. Aquí hay agua. Árboles. Bueno, aquí me da que no van a estar. No sé por qué tengo esa sensación. Vamos a ir por aquí, por si acaso. Vamos a ir por aquí. Es que vamos a ver. No, es que a lo mejor tampoco están por aquí. Mierda. Que hay mucho árbol. Me da la sensación de que no. No nos deja pasar. Vamos a ver por aquí. Este hueco. Pues no. Hemos vuelto al mismo sitio. Claro, es que a lo mejor tengo que construir un barco o algo así. Puede ser. Ya tienes dos reliquias en tu monasterio. Encuentra Vale. una más y habrás ganado. Que no entiendo es dónde está. Que solo hay agua. Joder, macho. Qué pesadilla, ¿eh? Ah, vale, están aquí. Vale. Entonces. Yo qué sé. Vamos a ver. Vamos a ir seleccionando. Y que ataque. Duncat. Erlov. Fauper. Kid. Duncat. Erlov. Vale. Fauper. Esto es igual. Eso está. Erlov. Duncat. Vamos. Kid. Fauper. Margaret. Duncat. Margaret. Duncat. Perfecto. Erlov. Pues vamos allá. Vamos a ver, ¿qué hacéis? Amiguitos, ya empezáis a atacar, ¿no? Evidentemente. Atacad. Pero, ¿qué hace este tío? Me acaba un río. No sé si seremos suficientes. Está el problema. No sé. Vamos. Vamos, chavales. Hostias, que son bastantes, ¿eh? Son bastantes. Perra. Y ahora como que ya hacemos. Porque me da que nos han eliminado bastantes unidades.
Ahora, ¿cómo carajo hacemos, tío? Vale, ya la podemos crear. Vale, perfecto. Vamos a ello. Y mientras podemos crear otros, evidentemente. Vamos a ello. Pero estoy viendo que son una mierda, tío. Son dos o así. ¿Cuántos? Que a mí eso no me cuesta mucho, precisamente. Madera tenemos. El problema aquí es que no tenemos mucha comida, precisamente. Ahí está el problema. No, tú vete por aquí. Espera. Vamos a alcanzar esto que necesitamos también de esto. Necesitamos también de esto. Vamos un poco más de comida. Vamos. ¿Cuántas unidades tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No son muchas, ¿eh? Pero bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vale. 12 unidades tiene. Vale. Aquí lo que necesitamos es crear esto. Vale, perfecto. Y aquí, ¿qué podemos crear, tío? Ah, vale, pero podemos, claro. Perfecto, joder. Ir creando esto. Claro, es lo que necesito, joder. Que haga falta. Madre, vale, con eso llega. Sí. Vamos a ir con todos estos. Y no creo que perdamos. Por lo menos esa batalla tal. Ya el castillo y tal. Bueno, la fortaleza me refiero. Los ingleses ya. A ver cómo lo hacemos. Vale, aquí también se ha completado esto, ¿no? Pues vamos a crear. No hay suficiente comida. Perfecto. 80 de comida necesito. Bueno, pues esperamos. Es verdad que la comida la estamos gastando en estos. Creo que tienen para comida. Ah, no, no, no gastan comida. Perfecto. Perfecto, oye. Está bien.
No tenemos 80, vale. Qué pesados. Que creo que es mejor crear también una de estas. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, necesitamos más casas. Bueno, yo creo que de momento llega con eso. Somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Frente a 12, creo que era. Uf. Lo vamos a notar un poquillo, ¿eh? Pero bueno, vamos a por ellos. Y aún así, uno de estos que vaya. Si es que no se me para. Vamos a ver. Tú, construye una casa. Aquí. Perfecto. Nos vamos acercando y vamos a ver. Este porque no trabaja, no sé por qué a veces se quedan ahí parados. Este tampoco hace nada, hijo de puta. Vale. Claro, es que estos tienen que hacer algo, coño. No se puede estar variando. Bueno, ya estamos. Por lo menos hemos eliminado a los. A los caballeros. Lo que pasa es que estos. Telita. Telita como estos. Pero sí, más o menos creo que estamos ganando. Creo que sí, ¿no? Vamos, hombre. No desfallezcáis, vamos. Vamos, joder, vamos. Sí. Quedan dos. Vamos. Uno. Vale, uno de la ballesta. No me acordaba de lo de la ballesta. Bueno, pues. Sí. Que vayan atacando. Sí. Que estén hechos mierda. Podríamos curarlos ahora que lo pienso. Los monjes, claro. ¿Qué cure a estos? Y vale, sí. Y vamos a ver qué hay por aquí, qué está pasando por aquí, qué sucede por aquí. Está creando y que vayan atacando, que vayan atacando esta zona. Vale, ya tenemos esto destruido. Menos mal, hombre, menos mal. Vamos a ver. Creo que este tiene vía libre, el monje. Creo. Espero que no me ataque nadie. No sé dónde estará la reliquia. It's here. Vamos a ver.
Bueno, este no le va a atacar. Pero no sé dónde está la reliquia. A mí los ciudadanos me la pela. Ah, está aquí, está aquí. Perfecto, pues nos la llevamos prestada. Perfecto, oye. Joder, macho, con el monje, qué lentiño es. A ver, hombre. Oh. Perfecto. Y ahora lo podemos hacer. Has conseguido las tres reliquias. Perfecto. Por fin, coño. Bueno, pues victoria. Victoria bastante tardía, la verdad. Una vez que las tres reliquias sagradas están a salvo en iglesias escocesas, los hombres afirman que hemos sido bendecidos por los cielos. Ahora nuestro ejército cuenta con una oportunidad y nos preparamos para el enfrentamiento final con los ingleses. Escocia ya tiene arqueros y caballeros para hacer frente a los del Sanquilargo. Nos dirigimos al sur, hacia Falkirk, donde nos encontraremos con el ejército de William Wallace y planearemos nuestro... Ostras. Bueno, pues... la siguiente misión es... hacia Falkirk, ¿vale? Vamos a seguir. El vídeo se está alargando bastante. Haré cortes para que no sea tan largo y no sea tan pues, monótono, porque es un juego de estrategia y requiere paciencia. Así que vamos a... misión 7. La única manera de defender las pantanosas tierras bajas de los alrededores de Falkirk es construir un castillo y todas las murallas que podamos en poco tiempo. Estas fortificaciones protegerán nuestro campamento mientras fabricamos armas de asalto con las que atacar el castillo inglés. Cuando nuestra fortificación esté construida, Wallace en persona ha prometido unirse a nuestras tropas para atacar juntos al rey inglés. Inglés. Bueno, pues... a ver qué nos manda. Construir una muralla. Los ingleses podrían atacar en cualquier momento. Ya tienes algunas murallas, pero deberías terminarlas en cuanto tengas suficientes piedras. Vale, no tenemos piedras. Bueno, sí, sí que tenemos aquí. Pero hay que terminarlas. Las murallas, tío. ¿Cuántos? No está mal. Son un poco cutres estas murallas, tío. Un poco mucho. Y estos no pueden construirlo. Me da que no. Bueno, pues que se queden de momento ahí. Tampoco es que tengamos muchos. Si tienes excedentes de algún tipo de recursos, puedes venderlos a cambio de oro en el mercado. Después puedes usar ese oro para comprar lo que necesites. No sé si necesitaremos oro. De momento vamos con esto. Ya veremos después. ¿Y aquí qué está pasando? Ya nos empiezan a atacar. Serán mamones. Joder, qué prisa tiene, coño. Vamos a ver. Haced el favor de defender la zona. Un poco. ¿Quién puedes construir torres para defender tu ciudad? Las unidades pueden guarecerse en una torre para defenderse y los arqueros pueden disparar desde ellas.
Ah, bueno, aquí hay una aldeana, pero no molesto. De momento. Así que vamos a ir llevando. Claro, es que si no nos van a acabar con nosotros. Se veía venir. Joder, ¿qué tienen aquí? Espera un momento, los objetivos que vienen siendo. Construye un castillo. Destruye el castillo inglés. Vale. Destruido ahí. ¿Qué hacéis? Por ellos. Bueno, está bien, está bien. Para construir un castillo primero debes avanzar hasta la siguiente edad. La edad de los castillos. Vale. Pues, ¿dónde está el centro urbano? Aquí. Bueno, pues avanzamos a la edad de los castillos. Y eso, vamos atacando a las tropas inglesas. Que por cierto, a ver cómo derrotamos estos. Perdón. Los avanzados te permiten establecer posiciones de combate. Un soldado a la defensiva tiene menos probabilidades de atacar a un enemigo que se le acerque. Haz clic en una unidad militar. Después mira las opciones de posición de combate en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Vamos a ver. Que aquí estamos hablando de palabras mayores. Avanzados también puedes ordenar a un soldado que patrulle un área entre múltiples puntos del camino y haga guardia o siga a otra unidad. Vamos a ver. Que vayan por estos. Me está tocando las pelotas. Estos que van algo, ¿no? No podemos estar lagueando. Lo mejor que vayan comida. Y a ver si avanzamos a la edad del castillo. Edad media. O lo que sea. Y bueno. Vale, a ver si lo destruimos de una vez. Los botones avanzados te permiten acceder a un nuevo tipo de formación llamada formación fija. Con las formaciones fijas, puedes especificar el tipo de formación para tus soldados. Por ejemplo, con una formación cerrada puedes proteger a las unidades débiles, como los monjes. No sabía yo eso. Podía haberlo explicado en el anterior episodio, pero bueno, no problema. Vamos a ver si construimos el castillo
y atacamos a los ingleses. Primero el castillo. Vale, perfecto. ¡Felicidades! Encontrarás montones de cosas para hacer en la edad de los castillos. Para empezar, intenta construir un taller de maquinaria de asedio para construir arietes y otras armas de asalto. No, primero el castillo. Vamos a ver. Primero el castillo. Perdón, me he equivocado de todo. Es V. Vale, sí, tenemos suficiente. Pues vamos a construir el castillo. ¿Y dónde lo construimos, tío? ¿Por aquí? Esto va a ser serio. Esto ya no es ninguna coña. A ver. Que vayan ayudando también. Bueno, y los soldados que tenemos por aquí, vale, están siendo atacados por unidades de mierda. Seamos sinceros. Sí, porque están cruzando por ahí los ingleses, por lo que estoy viendo. No sé nada. Deduzco que los ingleses están por aquí. Estarán por aquí. Deduzco. Y aquí hay más ingleses. Bueno, sí, pero... Es que esto no me... Tarda en atacarlo, creo. Así que voy a pasar un momento. Quedaos ahí. Y... Vamos a ver estos. ¿Cuánto tarda en construir el castillo? Claro. Mientras, supongo que tendré... ¡Has terminado el castillo! Sir William no tardará en llegar y habrá llegado el momento de atacar a los ingleses. Perfecto. Perfecto, oye. Vamos a ver qué le pasa al objetivo. Destruye el castillo inglés. Vale. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos muchas unidades, precisamente. ¿Qué hacen estos? Ya se piran para allá. Los personajes. Pero claro, estos los van a... ¡Ha llegado Wallace! Ah, mira, mira, mira. Bueno. Joder. Joder para el ejército de Wallace. Perfecto. Hostia. Perfecto. Claro, claro. Ahora sí, coño. Ahora sí. Yo pensaba que tenía que fabricar. Pero que tiene aquí, tiene caballeros de, vamos, de verdad, no los que hacía yo antes. Hostia puta, con huevos. Bueno, que vayan atacando a esto, ¿no? ¡Turut! Unidades más poderosas se crea en el castillo. Crea 10 invasores de pastos más. ¿Invasores de pastos? ¿Qué coño es eso, tío? Mira, 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 mira. ¿Cómo se van moviendo estos? Bueno. Esto ya es otra cosa. Vamos a ver. Invasores de pastos. ¿Qué mierda es esto? Crea 10 unidades más. Vale. 10 unidades.
No tenemos suficiente comida. Bueno, pues no pasa nada. Estos de aquí, si podemos seleccionarlos, si me deja el juego, vale. Que vayan haciendo comida. ¿Y de qué sirven los? No sé de qué servirán los invasores de pastos, caminantes de lo que sea. No sé. No tenemos suficiente comida. Aún no. Vale. Vamos a ver cómo luchan los... La unidad de Wallace. Madre, lo que tienen ahí. Joder. Seguramente este caminito no se hizo sin intención ninguna, al contrario. Aquí está. Lo que pasa es que para el castillo me da que hay que tener armas de ese, cosas así. Me da la sensación. Porque si no vamos a tardar mucho. Hemos destruido el castillo. No sé. De Falkirk. Ya. Las pretensiones inglesas sobre Escocia llegan a su fin. Las tropas de Wallace triunfarán. Qué rápido es mi ma. No he tenido que construir nada de asedio. Madre. Qué animales. Bueno, pues con esto ya hemos ganado. Se supone. Sí. Perfecto. Parecía seguro que seríamos derrotados en Falkirk. Sin embargo, de alguna manera, y a pesar de ser diezmados por los arqueros ingleses, salimos victoriosos. Se destruyó el castillo inglés y fue erigido uno escocés en su lugar. William Wallace nos ha mostrado el camino de la victoria, aunque él es solo un hombre. Inspira en los demás grandes acciones, y muchos de los príncipes y nobles escoceses han unido sus espadas a la suya. La espada de Wallace es un monstruo de más de metro y medio que ha sido forjada, por supuesto, en Escocia. Wallace ha jurado que no descansará hasta cortar con ella el cuello de Eduardo el Sanquilargo. La lucha continúa, pero hemos aprendido las tácticas de la guerra. Le ha llegado a los ingleses. Bueno, pues... Campaña de William Wallace completada. Campaña de aprender, evidentemente. Bueno, la siguiente que haremos supongo que será la de Juana de Arco, de Duzco. Siguiente Saladín, Barbarossa, Gegesca. Y bueno, espero que no haya mucho... A ver, espera, déjame ver. Un momento. Yo creo que, hombre, aquí si ponemos tal sobre el coso... Pone, aprende a jugar ayudando a William Wallace, a derrotar a los ingleses. Es lo que hemos hecho. yo creo que ya nos llega. Ah, vale, sí, vale. Sería darle a esto, ¿vale? Para jugar Age of Kings, que sería pues, la primera expansión, digamos. Bueno. Más que expansión, el primer Age of Empires 2, ¿vale?
Y ya aquí nos dejaría jugar con Juana de Arco, Gengis Khan, Saladín y Barbarossa. Pero eso lo haremos en el próximo vídeo, ¿vale? Por lo menos ya hemos avanzado un poco en la serie. Que pensé que estaríamos más tiempo con este mini tutorial, pero veo que no. Pues eso, yo creo que es mejor para la serie avanzar más. Y solo haremos Age of Kings, ¿vale? No creo que haga The Conquerors, ¿vale? No creo. De hecho, podemos. A ver, no podemos. Sí, sí podemos seleccionarlo, ¿vale? Menos mal. Pensé que no podíamos. Vale, es lo mismo. Es exactamente igual. Aquí sería un juego estándar. Mapa seguramente. Podríamos elegirlo nosotros, sí. Esto sería la campaña de Conquerors. Para Attila el Huno, el Cid, Montezuma. Hombre, a mí me anima lo del Cid porque los españoles en estos juegos son muy graciosos. Como hablan y tal. Pues nada. Cualquier cosa en los comentarios. Seguiremos con la serie de Uncharted también en el canal, en la sección actual. Y no sé cuánto se alargará esta serie de Age of Empires 2, no lo sé, la verdad. Pero bueno, estoy intentando hacerla lo más rápido posible para bueno, seguir probando nuevos juegos. Así que nada, hasta la próxima.